Rigoberto Muñoz, presidente de la Unidad Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, expresó que ya han tenido respuestas de las autoridades correspondientes en cuanto a la denuncia que hace unos meses había hecho la organización, en que al menos 3 hospitales de Managua habían dejado de atender a los pacientes jubilados y los estaban trasladando a clínicas previsionales. Bueno, llegamos a un acuerdo ya hace 15 días con la doctora Melba Pacheco, que es la directora de Salud Pública y la supervisora, de estar supervisando la atención médica que nos están dando estas clínicas provisionales y el problema que se dio con el Hospital Militar, Salud Integral y Servicios Médicos, donde estaban enviando a todos los jubilados y pensionados a Ligia Saavedra y estaban enviando 600 jubilados cada mes. Ya se logró frenar eso, ya se normalizó, se le va a dar seguimiento, se van a reunir con estas clínicas provisionales para que la atención vuelva a la normalidad. Lo otro que también le hicimos ver a ella, la sustracción que había de medicamentos en la farmacia de Ligia Saavedra, ya el personal ya fue cambiado, se detectó esas irregularidades de que el médico daba la receta y le decían en la farmacia, regresa dentro de 15 días, dentro de un mes. A final de cuentas, ese medicamento no llegaba a manos del jubilado. Además, agregó que ante el recibimiento del aguinaldo, esperan el resguardo policial. Bueno, somos 160 mil jubilados y pensionados a nivel nacional, que incluyen la pensión reducida, la pensión ordinaria, la pensión que reciben las viudas y la pensión que reciben los por incapacidad y por invalidez. Comienzan a pagar a partir del 3 de diciembre y van a incorporar el deslizamiento del 3% adicional sobre el monto que nos corresponde cada mes que nosotros retiramos. Entonces, también le decíamos a Lin que necesitamos la cobertura de la policía, específicamente en los centros de pago del 7 Sur y en los centros de pago de Multicentro Las Américas, porque la delincuencia ha estado al acecho ya. Entonces, ya del 3 al 5 de diciembre, ya cada jubilado y pensionado va a recibir su aguinaldo y su pago de manera normal. Noticias 12, Teresa Reyes.